por aquí de nuevo junto a la Gigi Coco y la bella reina Eve, Eve porque ella se llama Evelyn, pero le podemos decir Eve. ¿Cómo se sienten chicas? Muy bien Excelente Están relajadas Gracias por la invitación Están tranquilita, tranquilita, Relax ahora, Estamos ahora? ready le, le dijeron lo que íbamos a hacer aquí No, no, <laughs> no Estamos idea. fluyendo Ay, si tú supieras lo que yo detesto La palabra fluir por qué? Bueno, si me la dice una mujer no me importa Pero si me la dice un hombre ¿De que vamos a fluir? Ay, no, no, no A mí Ay, no, no, mienda, no, también tampoco A me dicen eso ya Vamos a aclarar ese punto ¿Qué escuchan las mujeres Cuando un hombre le dice Vamos a fluir? te Gigi. voy a hacer perder tu tiempo okay. eso es lo que yo escucho perder el tiempo pero perder el tiempo como claro porque háblame claro dime lo que tú quieres conmigo no me diga vamos a fluir tú me dices si tú quieres chichar vamos a chichar si tú quieres algo serio conmigo quiero algo serio conmigo si sí, vamos a pa pasar el rato vamos a pa pasar el rato pero dime qué tú quieres ya yo estoy muy vieja para estar adivinando ¿cómo muy vieja? ¿cuántos años tú tienes yo estoy para 31 años pero ya tú, pero tú te enteritas tú, tú te enteras cogí la calle tarde <laughs> ¿Qué te escucha cuando un hombre te dice vamos a fluir? Eso es, no me quiero alejar de ti, no quiero nada serio contigo, pero quiero seguir contigo. O sea, eso es una indecisión. Espérate, espérate, espérate. Eso No tiene sentido. No quiero nada serio contigo, uh -huh. no quiero un compromiso contigo, pero quiero tener tu vida, quiero tener control en ella, por eso vamos a dejar de que, que las cosas fluyan. Eso ah, es lo pero, que yo entiendo. Pero es un loco. ¿Y tú caminas con hombres que te dicen así? No. Yo no camino ni con hombre. <laughs> es, ¿Cómo? Tú no le estás viendo el flow esa niña. No, mejor porque tú me ves el flow y yo como de todo. Ah, bueno. <laughs> bueno, pero igual te daría no? poder diferenciar. No, pero por eso no, no, no. También, uno no también. puede ponerle. Uno, uno tiene un gay, dar, déjate de eso. Eso es como cuando tú vas para Nueva York y tú ves un dominicano, tú sabes que eres dominicano por cómo habla. ¿Tú, ¿Tú, tú pareces, pájaros, no ¿Tú eres lesbiana? Yo de todos. ¿Eres bisexual? Sí. ¿Y yo qué parezco? No, tú eres pila de stray, pero si sí, bebe, no, si bebe, ya si se, de... si bebe, o sea, ella como que te pone curiosa. Versátil, stray nada. <laughs> si te pone a beber y tienes dos tragos. Yo creo que con uh -huh. ella hay que negociar. Ella borracha. ¿eh? Ella con ella se ella, se hay que besito, con, <laughs> ella borracha se da besito con sus amigas. A mí que le ella, bebé. ella es. bebiste, mi amor. No se puede negociar contigo. No, tú no te pones creativa Yo Te digo dependiendo cuántos tragos tengo en la cabeza. O sea que si te dicen que diciendo que tú eres stray. No, yo soy bisexual ella pues come de los dos también pero right. no estuviera con una en una relación con una chica, nada más para comérmela y disfrutar el momento, ah, pero no para rico. estar en no una nada relación. Malo, ¿eh? Ay, Dios, ¿no? pero ella estaba ahí. Yo es me... que las mujeres son muy emocionales. Yo te sentí... necesito un macho. Cuando yo esté teniendo mis momentos emocionales, que me diga, está tranquila, no otra muchacha que también va a ¿Eh? tener el periodo igual que yo. Que yo siempre he dicho como que una mujer que prueba, otra mujer nunca lo deja. Eso es como montar bicicleta. Yo la probé y no me gusta. O gustó. sea, yo digo, la mujer que prueba, otra mujer... Se queda con esa experiencia, o sea, porque los hombres no besan, los hombres besan rútico. Mira, déjame decirte algo, como cuando que, yo me fui a estudiar a Estados Unidos... Como que estaban a cartón los besos de hombres, Yo ¿verdad? me fui... <laughs> no, no depende. Yo me fui con 19 años uh -huh. a Nueva York, y yo duré hasta los 26 años sin un hombre. ¿Cómo? Cuando ¿Cómo llegué a aquí otra vez al ah, país. Ah, pero tú estás nuevecita de por ahí. Sí... Yo duré nada más como seis años. Cuando vine para acá, para atrás del país, que yo me dejé de la mujer con la que yo estaba, yo mi mamá me había hecho de que una promesa que si no, no pasaba nada con ella, que uh -huh. lo intentara con un hombre, porque uno nunca sabe. Y que convenciendo. Yo le dije: hasta que la convención. a convencer. convencer. Pero, grave error. Duré tres años en una relación más tóxica que el diablo. Pero te, te, te convenció de, de... Ahora mismo, después de él, en realidad yo estoy como que saliendo más con hombres. Yo no estoy cerrada a salir con mujeres, pero como que no me están cayendo tantas mujeres, me están cayendo tigres. Laca, ¿Y quién soy yo para negarme? ¿Qué, ¿Qué es lo más charro que un tipo te ha hecho a ti? Como algo así como bien como broadcast, que un tipo que no tenga cuarto, que lo más charro así que un tipo roto te ha hecho a atear, porque a esta se le ve que, que joder a que, más, de que el diablo. Es que mira lo que pasa, yo lo depuro antes de yo ni siquiera darle una oportunidad de darle mi tiempo. Pero está bien, tú estás depurando un tipo, un tipo que ahí parado, que es lo primero que tú le des? Para tú sabes que el tipo es charro, que no camina, que no corría nada. Tú sabes que a mí me invitaron a salir una vez y él se puso adelante. Mami, tú sabes que yo no tengo... <susurra> Tanto dinero que no sé qué, y yo lo bloqueo. Yo ni siquiera le responde porque si no, tú tienes interés yo, pero, de ¿por sacarme, por qué porque tú te, te pone adelante diciendo que tú no tienes tanto dinero para sacarme para un restaurante cinco estrellas. Que tú lo que tiene tanto, pero que vamos a resolver con eso. Y o sea, tú, eh, tú lo que a tú quieres... trabajar primero, o sea, sea tu se cuarto, se y después que tú tengas tu dinero, después tú me tiras y me dice que es lo que mami estamos ready, pero no saca pasar ¿tú? vergüenza conmigo y más una ¿tú? mujer. Tú no quieres te que gama? te digan que no, no, tiene, que no. no tienen el budget. Eh, eso es lo que tú no quieres. Que no te digan y que, que no tienen dinero. Que salgan contigo y que sea lo que tú ¡Que le tires. Yo no viendo, me viendo que esa mujer no está a su nivel. Pero, ¿Para qué le va a tirar? Pero que el hombre sin dinero tiene derecho a enamorarse. Está bien, pero ¿y si ese no es. Pero el que tipo enamore a una, de una que coja un picapollo y una llarona. Exacto. Las mujeres piden más que los hombres. Yo no sé. Yo no he estado con mujeres interesadas, pero sí. No, mira, 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 mira. No digas que mujer interesada. La mujer. No me claro digas mujer sí. interesada porque yo soy una mujer preparada que me hago mi dinero. Y yo quiero un hombre que esté a mi nivel. Eso no me considera no, interesada. Eso, no, eso me considera una mujer eh, eh, inteligente. inteligente claro. Que quiere una persona que me sume, no que me reste. No, pero que cada quien tiene su visión. Por Ajá. ejemplo, si ella te dice que no le ha tocado una mujer interesada, pero, porque... pero me está diciendo interesada, yo no soy interesada. Pero yo sí quiero no, un hombre que tenga su dinero. No, 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 eso que no, no. ¡Jesús, si mía. Shots, no fue para ti Yo considero que una mujer interesada Cuando la mujer la no vive pensando en cosas materiales Está bien si, si en tus expectativas En tus rangos está eh, Meterte con alguien que está en tu nivel o mejor, claro. o está bien, son tus cosas y tú, tú eres responsable de lo que tú o sea, quieres tú sabes que yo lo estoy tratando pero, muy bien a usted. imagínate un hombre que ni siquiera tenga para sacarte a cenar, imagínate un problema, que tú te enfermes yo que tengo una niña, que, por, que Dios no lo quiera que mi niña se enferme, necesito lo que sea tú ni siquiera ten, tienes para ir a un restaurante cómo tú me vas a resolver a mí qué tú me puedes aportar ni para darle para Uber, para que vaya pa la niña pa a niña. ¿Tú entendiste? Entonces, clínica. como que no es que yo sea interesada, que yo soy inteligente. Ahora, yo no voto con una persona tal vez que te me chepatera. un motor para irla a buscar. Tú sabes que yo sigo tu contenido. Me Ajá. gusta, me agarrada el contenido de la Gigi. Ay, gracias. Vi que tú hiciste un video un corto de un tipo que te estaba criticando sí. la nada. Uh -huh. Y el, el hoyo de. Ajá, específicamente. Ajá. Explícame, Heavy, ¿qué fue lo que ese tigre que estaba criticando? ¿Qué fue? Él me dijo, Dame contexto. Él me, me, yo subí un video <laughs> ahí buscando vaina en mi cocina en la para desayunar. Ajá. Muy lindo, por y cierto. Hubo, ay, gracias. Y hubo un tigre que me comentó de que. Y el cloro no aclara más de ahí porque tú tienes son muy negro. ¿Qué? Entonces yo me quillé porque es como que yo me doy láser, yo me evito mi cura ¿Tú me entiendes? Yo sí. sé que... okay está bien, vamos a decir que sí, pero ¿de cuándo acá se nos dijo a nosotros que el ser humano tiene eso tiene que Tiene que lijarse ahí. El pop no tiene a la gente como que ya muy... En la muy la claro, muy porque y Entonces yo me quillo y yo le dije, pero enséñame el tuyo. Yo quiero saber de qué color tú lo tienes. enséñame sí, es verdad, es Cogiste verdad, la verdad. presión, mi amor. No, yo lo hago para contenido. Ay, ¿A ti que te han yo dicho? Yo lo hago para contenido. ¿Qué Boche, que exótico? Sí, yo lo doy. Yo lo bache que yo doy, yo lo he parado. Yo no contenido. sé si yo se, se le puede hacer un paneo, pero yo no sé si ustedes vieron a esta mujer cuando llegué, esa mujer es despampanante. De ella sí. ¿Verdad? despampanante. Tú te Gracias. puedes poner de pie. Te puedes poner de pie para que la Date una vueltita. Y date una vueltecita para ajá. Para nosotros porque las chicas. Porque, señores, porque, pero muchacha. una cosa bien hecha, Mira las cosas. Espera, déme vuelta otra vez. Ay, mira que. Mira los tatuajes, mami. Pero, ay, Dios mío. Y ella también. Yo estoy mala con ella. Sí, mi amor, ella no tiene nada. Ella anda sin Rico todo. Tampoco. Rico Ay, Dios, pero yo no puedo con eso. Sí, sí, me mira, la, es que no hace falta. <laughs> quédate así, ya. Y no, que no que quédate, quédate parada. Quédate así. Que vamos a hacer la entrevista así, <laughs> estoy espalda <la> mirando <laughs> para allá y ya. Quédate mira, parada. ¿Qué es lo más sucio que te ha hecho un hombre en la cama a ti? Ay. sucio. Que tú dices, guacalache. No <risa> <risa> quiero hacer. Pero sarcásticamente. No sabes que yo de puro los dos. No, 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 no. O, o sea, no di, que, no di que. Suciesa, yo sí, de a lo los ma... hombres antes de yo ni siquiera a ese tema pero pero que no estamos en la historia estamos ahí en la vaina en algo que ya te pasó ¿Qué, qué es lo más sucio ya tú estás ahí con el tipo en la cama qué es lo más sucio que un hombre te ha hecho en la cama yo creo que fue que en la boca ay a mí también. pero pero modo amenaza sí. sí, o una cupita, una pero, porque si es como fue el nene como un es es que no. no perra yo la abro la boca y yo yo, a mí, yo estaba más joven y yo no, a mí nunca me habían hecho eso. Y la primera vez yo dije como que me asustó, porque fue como rudo. La como, primera vez como, como raro, en verdad, porque tú no sí, te lo estás esperando. Sí. Y es tú que, te es, quedas con el pegote ahí, es que como, como que, es que ¿qué que, hago? Sí, pero es que yo no, no sabía se si él... Me tenía asco y estaba como cupiéndome como Guacala. O era como. Y ella recibió. ¡Tá! Sin esperar Pero eso como que no se avisa de que, hey, Gigi, te voy a cupir Eso se supone que de repente que hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, pero cuando pero nunca cuando te, te lo han hecho, viendo. tú te quedas como. Y una vez me dieron una trompa en una cotilla que ¿Qué? me el aire. Se me sacó el aire. Ay. Y yo me quedé así mimito como, ah, oh, oh. estoy tratando de buscar el aire. ¿Y a ti? ¿Qué es lo más sucio que te han hecho en la cama? Ay, a mí no me hecho nada sucio. Pero ¿tú qué tú el haces? Cupí, viva? pero que eso es. ¿Pero normal? qué tú haces, viva? pero que no tú no haces? Ella va a decir que no a todo lo que le preguntemos. ¿Y, ¿Y qué es lo más sucio que tú le has hecho a una chica? Ay. Se le fue la. Que luz? Yo no entiendo lo que, lo que es sucio. <laughs> o sea. Pervertido. Pervertido, algo el pervertido. Eso así. Pero que lo esperen, a, No como le pasó a ella. Que no, no se lo esperó, le tiran eso así. Yo creo que a mí me gusta, a mí me gusta cuando el hombre me es dominante y que yo sea su sumisa Como que Dios me mío. diga. Como que yo que me desafine, como ¿cómo se dice, que, se? que, a mí da a que me da chancho. fuerza contigo. Que me da fuerza. Yo le digo al que me da fuerza conmigo. Uh -huh. Porque yo soy una mujer bien uh -huh. dominante en uh -huh. mi vida real. Pero cuando voy a tener relaciones, no me gusta ser dominante, me gusta ser sumisa. Que te, que te digan ponte así, me como que me diga arrodíllate. Y si yo no lo hago instantáneamente. Que te dé una galleta. Agarre, yo no te dije a ti que te arrodille. Y yo como tenerle como un poco de miedo al hombre. Y como que me castigue y que eso. me ponga a respetarlo. Yo, Ay, me, una yo me siento muy identificada con eso. <laughs> Incluso yo estaba hablando con mi hermano el otro día y yo le dije a mi hermano como que, wow, yo estoy loca que llegue el tigre en mi vida que me va a controlar. Es verdad. Porque yo lo que estoy es falta de... No no de que tenga que a te batuta, pero tí, yo soy muy dominante. ¿Qué tiene que tener un tigre para llegarte a ti, Gigi? Porque yo, yo sé que ese DM tuyo tiene que estar prendido. Pero para pa tú elegir un tigre, ¿qué tiene que tener? No me digas que cuarto porque ya eso está quemado. Tiene que decirme una vaina diferente. Dime. Es que tiene que tener personalidad. A mí me gusta que me hagan reír. Y con personalidad se rapa, Gigi. No, pero obviamente más cosas. Pero a mí, por ejemplo, lo que me hace llegar a tener una conversación con una persona es que me haga reír. Obviamente. Con Atención los ojos. comediantes. No, es que hay un dicho Atención que comediante. dice Hay un dicho que dice, entre risa y risa te ponen cuatro y ni te avisa. ¿Cómo? Espérate, repíteme eso. Entre risa y risa te ponen cuatro y ni te avisa. Negrisita, negrisita, ya tú sabes y yo soy te igual de payasa entonces porque a mí también me, a mí me gusta mucho esa esa vaina de estarnos riendo a mí me fascina eso <laughs> mira lo más sucio que yo he hecho o sea no mal, como algo como súper raro y descarado ¿verdad? cuando yo estaba casada eh, yo él se estaba duchando verdad y yo le dije mira yo te voy a hacer sexual pero, obviamente, yo no le dije así. Ah, yo, yo te lo voy a enseñar Mientras tú canta una canción de Luis Miguel, no puedes parar de cantar. Ay, pero qué raro. Qué <laughs> no puedes parar de cantar. Y la canción Oye, que el que... que vive con lluvia no se aburra. <laughs> Oye, la, la canción que le puse a cantar fue la viquina. Que tiene que subir allá. la <laughs> y yo fajago me mi ¿Y eso te Ay, No, pues yo quería que le volviera loco. ¿Y cómo él va a cantar mientras se lo está cantando? Yo Bien. una vez hice no algo parecido. ¿Qué Yo. Yo trabajaba, mi novio y yo trabajábamos juntos en ese tiempo. Ah, Más hasta en el break, no, en todos <laughs> los breaks. Pero en ese break nosotros nos fuimos para el carro, nosotros comimos y después nos fuimos para el carro. Uh -huh. Y después mientras estábamos en el carro, yo puse una canción que me gusta, una canción en inglés. Ahora mismo el nombre no, no me registra, pero era una canción en inglés y yo solo el ritmo de la canción. Okay. ¿Cómo? Uh -huh. Y él se como oh, a la mitad de la canción, oh. a mí eso nunca se me va a olvidar. Yo te vení en el minuto tanto tanto. Diablo, de que lo, lo cronometrate, Sí, ¿no? así que subimos normal otra vez a seguir. No, yo, pero yo no te veo como, yo te veo a ti y yo veo como, yo te veo como, como malita, pero como inocente. Como una bebé. Pero que yo, pero... yo o sea, yo no sé si abrazaste o chuleate, Como que a, a mí como me, me da miedo como, la mujer y así porque se transforma. Pero lo que te estoy diciendo ella está, ahí, yo la veo como tan angelical, pero como que también dan ganas como de poner. No, a mí, a mí las la mujeres calladitas así me dan miedo. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por esa? No, es que algo tienen que tener por algún lado, le tiene que salir la loquera. No, porque mira, a veces yo me he preguntado, ¿cómo es que yo le gusto a la gente? Porque la gente... Tú eres, eres linda, es, eres tú eres muy linda. Como, como yo me veo como que soy yo muy niña, eso es lo que la gente me dice, yo digo... ¿Cuántos años bueno, tú tu tienes? 21 entonces, como dije que yo le voy a gustar y le voy a traer, pero que las chicas se me acercan y me dicen que yo le doy mucho molvo pero que yo me miro en un espejo y yo no me veo así, o sea, si yo fuera otra, si tú fuera yo, yo no me hubiera así. Yo sí te veo bien. Entonces, cuando <laughs> yo... Veo lo linda, podía pero hacer, no me causa molvo <laughs> es lo que te Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando yo me veo yo misma. A mí me pero da cuando, curiosidad. Cuando yo hago será? Será? No sé si muervo, pero me da curiosidad. ¿Cómo será? Exacto. Tal y tal cosa. ¿Cuál es tu, en, en el acto, ¿qué tú dirás que es tu mayor destreza? Que tú dices, esto es lo que yo mejor... <laughs> cállate, cállate, <risa> sucia. Esa <laughs> es tu mejor destreza. Eso ¿Con lo... braque? No, pues yo no voy a pegar los dientes. No, pero, eso es lo pero que... cualquiera borracho falsea, mi amor. No, no, no eso es lo que yo eso es lo que yo menos puedo hacer porque no puedo durar mucho no si puedo, duro mucho la hago venir entonces se cae todo ahí wow, oye oye siendo humilde verdad oye humildad, yo oye tengo que hacerlo y qué tú entiendes que tú haces diferente de un hombre por ejemplo porque me imagino que te ha tocado mujeres que han estado con hombres verdad claro. qué te dicen ellas que tú haces diferente así cuando tú haces llegar a una mujer al orgasmo todo. Pero mi amor. Es que es diferente, estás es con que... una mujer muy diferente. La energía es diferente. Tú, tú coges la, piel tú es diferente. Tú coges la pechuga no, 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 te que no te gusta. Para yo simplificar, para yo simplificar, cuando yo tengo relaciones, no hay ni una posición que no la pueda hacer Yo hago los misioneros, te pongo en cuarta. Sí, yo uso un strap. Entonces yo puedo hacer todo. La eso rero, el yo creo que la el cinturero, de, de la chiquitita. <laughs> el cinturero. tranquila. El <laughs> pero ahí yo te lo dije que algo tenía. ¿Qué? Entonces tú tienes de que de que el strap, tú tienes qué más? ¿Qué más tú tienes? Ya. Y ya, eso y Ay, ya. yo sí tengo sí. de todo. ¿Qué tú tienes Ay, no. en la cabeza? Yo ya de no de... tengo strap, pero yo tengo una colección fuerte, en la, amor. En la gaveta de, de ma... la Gigi, ¿qué hay? Te voy a enseñar. Ay, yo tengo demasiado. Vive... ¿Te de? gustan de... a ti los vive... ya, la Yo lo usé una vez Una sola vez. Eh, ¿Qué? No, no, una vez no, pero una vez lo sé y hice el square. Ajá. Ay, qué rico. Pero yo me pareció para eso. Espérate, 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 espérate. Yo pensaba que eso era mentira y que no mira, todas ese, las mujeres es lo podían hacer. Pero es una tienda que tú tienes en tu tu Yo no puede ser una colección, mira. Es una tienda parece un anaquel. Eso parece, eso parece un anaquel. Yo no sé si se puede ver ahí en la cámara. Eso Entonces, en había una chica que me decía que ella hacía square y yo, yo quería hacerlo. Y yo, pero, okay, pero tiene que sí. educar a la gente que no sabe lo que es eso. Dile que El es. Square eso. es cuando tú te vienes, uh -huh. pero. Así como una botella de agua. Exactamente. Quiero un, un orgasmo un, líquido. Un ¿no? orgasmo líquido, exacto. Yo soy multiorgásmica, me, me vengo de diferentes formas, de penetro de. Estimulación, ¿eh? Ay, exacto. Eso es lo más chico. Pero nunca mundo. había hecho el squirt. Y yo me puse a masturbarme mientras me penetraba con el juguete. Y ahí sí pude lograrlo. ¿Y no te molesta las uñas cuando tú te masturbas? Eh, no, porque yo lo ella hago con no la. Su... Tú no te meterás las uñas? Tú estás, no. Cuando ella. Deja que ella me no, lo diga, no, Gigi. No, porque yo no me, me, me inserto los dedos. Sino por es arriba, que y el juguete, sí. tú sabes de Yo nunca que pude hacer squirt yo misma. Y me lo hace otra gente. Pero como sí? tú sabes que, porque tú lo viste, que te salió el chorro. Me salió. Me, yo, y no sentí, fue que tenía, yo sentí. Que se, como, la cara. Sí, se siente así, se siente como que tú estás haciendo pipí. Sí, sí. Pero como yo estaba sola, yo podía relajarme. Porque parece como que anteriormente casi lo hago, pero yo estar asustada, como que es esto. Sí, porque lo voy a de dejarlo salir, empujar para afuera. Pero yo estaba sola, entonces me relajé y yo dije, wow, como que estaba en esto. Eso extra, es chulísimo. Sí. Es una, oh, ¿Te no, ha pasado amo. a ti? Yo no he tenido eso. Ay, yo amo venirme así. No, pero yo no entiendo. Yo lo amo venirme así. Yo no lo he tenido. Pero, si pero, y, pero un orgasmo, tú te y dices, claro, has hecho sí, a una pero, chica. Claro. ¿Y una chica te ha he hecho para ti o no? Eh, ah, yo no lo he tenido, pero, por ejemplo, mi novia, ella. Ella sí lo ha hecho. Ella no, se, se asusta todo el tiempo. Ella dice que le da ¿Cómo vergüenza. Así? Que no ella... va a venir. ¡Ay, Me asusté. Que, se <ríe> va, <ríe> que me seguro se... creo que <laughs> se va <laughs> a hacer <laughs> pipí. Que ella, ella seguro que se va a hacer pipí. Exacto. Entonces ella dice que le da vergüenza a ella. No lo expulsan. Y eso es le pasa a la mayoría de me las mujeres. Me da como una patada cada rato. O sea, me, me, tú, me tú, quita. Tú sí. que no eres tú que sabe. La Oño, a mira, es que tú asustaste. tienes que estar relajada. Para es tú. El punto de para saber. Saber sí. eso, pero es que si tú estás pensando en que te da vergüenza, o sea, dime tú. tú, tú, tú tienes que te dejar, te está... dejar que el orgasmo suba, porque el orgasmo es algo que tú te, tú te tienes como que entregar a él. Mi no amor, pelearlo. Tú lo aflojas. Es mental también. De las mujeres que estamos aquí, ¿quiénes de ustedes han fingido orgasmos? Al principio, cuando uno era menorcita, cuando uno empezó... No, no, aquí todo el mundo es mayor y todo el mundo... No, muchacha. No, yo digo después de 18, obviamente. Yo fue después de los 18. Pero al principio, con el carajito que yo estaba, pasé los sentimbrecitos. Pero después de que ya yo vi que los hombres se creían su movie, yo dije, no, espérate, yo no puedo seguir haciendo pero eso. Pero como si tú estabas más nuevecita, tú podías fingirlo. ¿Cómo tú sabías que...? que... Porque yo veía... No, por en la televisión uh -huh. y yo veía los shows y yo nada. ¿Y a ti te ha tocado fingir? Claro. ¿Y, qué? ¿Y por okay. qué? ¿Y por qué tú eres tan fingidora? ¿Y por, por, ¿Por qué que la mujer <laughs> para para hace no en eso? Para no maltratar el ego al hombre. Explícate. Porque algunas veces hay hombres que no son muy buenos en eso, pero son muy buenos en otras cosas. Son muy buenos en otras cosas. Mira. Aquí. Ay, Dios. Mira. Entonces, para no maltratar el ego. Yo le voy enseñando enseñar. Ella lo hasta, ayuda. Exactamente. Tal vez la primera vez lo tuve que fingir, la segunda, pero ya la tercera le digo, aquí, aquí sí. O me subo y me la saco yo. Pero ya. está bien, porque por lo menos ya después se lo dice. Yo no, yo lo fingí y lo soltaba en banda, más nunca le volví a hablar. ¿Hay posiciones que tú haces para salir de un hombre? Okay. Cuando me subo arriba. Yo también, esa misma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál porque es tu destreza hay, ahí arriba? ¿Qué es lo que ahí te lo Ahí yo aprieto mientras subo y bajo. No se la saco, no. Mira, está sí. saboreando. Mira, te estoy mirando. Mira, te pero te cuidado te... que la novia de esa muchacha está viendo esto. Ella está hablando. Pero no, claro. cuando uno está bola. arriba, uno aprieta cuando está bajando. Cuando sube floja y aprieta, nada más tengo que darle como tres golpes de cintura. Y si me lo volteo arriba, nada más tengo que darle dos. <laughs> El diablo. <laughs> ella lo contó yo. Ella oh. es así es así. Yo soy así. También si me quiero venir rápido, yo nada más me tengo que subir arriba y ya. También en cuadro, cuando yo veo en este monumento en cuadro, lo, lo excita bastante. ¿Tú tienes mucha confianza en, en, en solamente que con tu físico tú puedes controlar a un hombre? Eh, a mí me gusta hablar mucho, me gusta que me hablen, no nada más con el físico, porque tú también tienes que estimular la mente, uh -huh. no nada más, tiro, más estimular el cuerpo. ¿Y más o menos ¿cómo tú, cómo tú captas la atención de un hombre en una conversación? Yeah. ¿Puedo pasar a la pregunta? ¿De qué, de qué tú le vas a hablar? De física cuántica. Tú sabes que a mí me gusta el hombre que tenga mucha seguridad al, a la hora de hablar en el sexo. Ajá, ajá. Si el hombre es mudo, yo le digo, háblame. ¿No te gusta? ¿Tú no estás sintiendo nada? y como de... No, pero que ahí ya están majando. Yo estoy hablando, de ta... no estamos conociendo. Estamos ajá. hablando, por ejemplo, ¿cuáles son los temas que tú pones para saber si el tipo es interesante? ¿De qué tú le hablas? lo Alto. primero que le pregunto si es dominante porque no me gustan los hombres que no son de, que o sea no. es una plática sexual desde, ¿De una sí. desde el inicio de la, okay. ya de una vez quiere saber ah, okay. qué. qué belleza Ah, yo no yo me pongo a ja, 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 de risita, no porque no es de que sí, es que, no me... inmediato tú a hablarle de eso porque el hombre comienza la, la conversación como guau mami tú sí estás rica y yo le digo ¿verdad, papi te gustaría comerte esto así Gigi y yo, okay, esa ¿qué? cara que tú tienes de culpable ¿De qué? ¿Por qué? No, no sé, como que. que tengo sea, cara de culpable. Sí, tú tienes cara de que tú come, de que tú lo hiciste. Yo lo hice. Jenny, ¿qué tú no has hecho en esta vida? No te voy a preguntar lo que tú. ¿Qué tú no has hecho en, el, en esta vida? Yo no he hecho orgías. Un poco. Siendo amiga de Camila. <laughs> ¿Y dónde no está Camila que no ha reclutado a esta muerte? Métela al grupo, Camila. Yo le salía huyendo. Desde que Camila me venía a mí con una de sus vueltas, yo, peace, yo me iba. Um, yo tuve un cuarteto, no a, pero no fue un a decir que exacto. No de cinco allá. para allá, no. Vamos, no, no sabemos el, cuál es el número. Yo, que, yo pues, creo que, porque de tres, tres cuartetos son cuatro. Entonces yo, a partir de cinco, una me quedé un sí. Bueno, vamos a hacer una mini. Exacto, <ríe> una, <ríe> una, una mini. Pero yo sabes, nada más o sea, interactué con una de la las chicas. Yo no tuve con todo el mundo. O sea que. A mí me gustaría ir como para un Swingers Party. Eso oh, eso es muy chulo. Aquí hay un club Swingers oh, en yeah? The sí. Uh -huh. Y hacen fiestas ah, privadas. De todo. todo, de todo. Fiesta del tazón. Mira, a mí me invitaron una. Yo, ¿Tú has ido? ¿Por, invítame? ¿Por qué yo dije eso? No tengo Así pareja, no tengo pareja para no, ir, pero. Nadie me preguntó lo que hay solita. Yo quiero ir a ver. Hay una fiesta Swinger <laughs> que es una fiesta de tazón. O sea, que tú vas llegando uh -huh. y la temática es que tú vas dejando tu llave en un tazón, en un tazón grande. ¿Right? Oh. So cuando todo empieza, right? they shuffle it. Entonces, cada la quien se para, se para ahí al lado y la llave que tú sacas con esa Ajá. Y si no te gusta ay, la mío. persona. Ay, tú tienes que estar dispuesta a todo, ay, mija, porque tú imagínate. No voy para allá, es que eso no. es excitante. En verdad, ¿no te gustaría? De que Con cualquier gente no. Yo Cualquiera tengo... no, porque es un grupo selecto. Está bien, pero ¿y si la persona que me gusta, o sea, que me toca no me gusta? Vamos a decir aquí hacemos un, una vaina swinger. Nos vamos todita por un ¿Y cuarto. Tú, tú sabes ya quién está ahí. Somos ¿Tú? nosotras cuatro, un ejemplo. Sí, pero por ejemplo, y, ¿y si a mí no me gusta ella? Y ese y ella es la que me toca. Ah, pero ella es para casa, ¿no? Pero que ella no... pero y que yo yo Tú yo eres no, muy visual. Yo no puedo estar con una persona que a mí no me atraiga. ¿Tú eres ah. visual o física? Visual. Visual o física? Física. O sea, tú te fijas más en el físico de la claro, persona. Claro, porque algunas alguna veces una persona no puede ser el más lindo, pero me excita bastante su manera de pensar, su manera de hablarme, su manera de agarrarme. Exacto, pero pero, pero, pero tú ni sabes Entiendo. cómo es la personalidad Entonces, de esa persona. es no la personalidad que tú porque vas tú, a detectar tú, ahí. Tú en acaba, el Exacto, tú lo que estás viendo lo, es la carátula. Y ya, y si la carátula no me gusta, yo no le voy a dar para allá. Nunca Ay, yo negativo. No Ay, a mí no, a mí no, gusta, a mí no me gusta, yo no me gusta pasar Ay, hambre. Ay, no, a veces mira, yo tengo... Ay, no, yo no puedo. A veces yo estoy tan rápida que yo hasta el internet le tumbo al teléfono para no tomar una, una mala decisión. Mala decisión que tú has tomado borracha. Mm. Que tú dices, diablo, yo no tenía que hacer esa vaina. Ay, Dios mío, yo debería decir eso. Hice un trío con dos chicos. Ajá, y, y ya tú me dices que no debías al otro día yo estaba no debía lo pero en el momento ¿Por sí que no lo disfrutaba no, O sea, al otro día me arrepentí. ¿Pero por qué? Pero por algo fue. No sé, porque y estaba no, muy consiente. fuera de mí. ¿Te ¿Te sentiste yo izada? lo que tengo es flashbacks de ese momento. Ah, que tú no te acuerdas. Sí, yo, yo me acuerdo de, de, de las galletas <laughs> que me estaban dando, yo Ay, me, tú de me yo, yo tengo flashbacks, pero yo sí me acuerdo que al otro día cuando yo desperté, yo estaba como que, que me veo ¿Y y ¿Qué diablo yo hice? ¿Por qué yo? ¿Y qué fue? ¿Decisión mala que tú has hecho, borracha? No me digas que ninguna, porque mira, te voy a no, no, agarrar No me arrepiento, pero fue una decisión mala. No, nada sexual. No, pero no importa, compártalo. Eh. ¿Qué sí, te ¿Llamaste a la ex. Sí, me ah, ahí. Un litín, una de... Yo me quiero como. Ay, mucha. Pero más. Le tenías que dar el teléfono a tu amiga. Oye, no, me dio, no, atención, no. mujeres. El peor error de una mujer borracha, o sea, el, el yo, peor enemigo de una mujer borracha es el celular. Para que sepa. Oíste, mira, cuando estoy bebiendo, yo, yo se da, lo daba mi Pero que eso no fue, o sea, lo del mensaje ya, ya fue como, como que no importaba. Yo estaba borracha y yo fui a donde ella estaba, Ay, cerca. Mi guilledi que andaba con una amiga de ella para pasar por ahí, y me dolió. Ese es tu golpe, ese es tu golpe. Tu ex es tu golpe. No, pues no, yo tengo que Tu su novia. novia. No no golpe es su novia, no, pero, pero, no te equivocas. Déjame ¿Qué? coger el corte, déjame <laughs> buscarme su <eso> viuda, déjame <laughs> coger el corte, que lo que. De Mala decisión que tú has tomado, borracha, dime. Un eh, yo también con una pareja. Ah, pues, ah, no, pero vean, que esta mujer está Pero fue con un hombre y con una mujer, una pareja. Sí, por lo menos el de ella también. Una pareja de esposos, de novios. Esposos. Ok, ¿y cómo, cómo llegué? ¿Ellos te reclutaron? ¿Te gustó el físico? ¿La personalidad? Ellos me reclutaron a mí. <laughs> ellos me reclutaron a mí. Eh, abusaron de mi inocencia y comenzaron. comenzaron La chica parece que yo le gusté y se dio cuenta que el esposo también yo le gusté y comenzaron en bacanería conmigo. Pero fue negocio. Comenzaron a brindarle no, bebida. Fue en bacanería. Fue y orgánico, y yo, fue orgánico. ¿no? Fue orgánico, orgánico. Y yo dije, wow, te una, una noche en la discoteca? Era, yo estaba en su casa. Estábamos haciendo karaoke, oh, okay. jugando billar y eso. Y abusaron de mí. Jugaron sabe? billar contigo. O sea, así a mismo. ella fue que le metieron el palo. Una hora más. Tú sabes el palo? que yo creo que lo. Yo voy por ahí, por lo que tú hiciste. Y es que yo tiendo como a reprimir muchas cosas. Y cuando estoy un chin tomada, la como que la disparo toda. Entonces. Eh, le ha tocado a, a mis exes, yo ¿verdad? Le ha tocado bien. a mis exes decirle, ojalá y te quiera. Bueno, Vaina así, como ojalá y te falte el oxígeno, cosas así. Ojalá, normal, <risa> normal, <risa> normal. Ay, Yo por eso dejé de beber. ¿Tú no tomas nada? Ya no, yo tengo un año y tres meses que no bebo alcohol. ¿Y qué tú bebes? O sea, ¿qué tú haces? Ok, bueno. Bueno, soy así en la vida, porque la de las bases. Es mejor así. Es verdad. Tú también. No, pero es mejor. Claro, porque gole! que yo me quedo en mis cabales, tú me entiendes. Uh -huh. cuando no me hace. Lo más que yo puedo es reírme un ching. El sexo sobrio es lo mejor. Es que tú recuerdas todo. Lo sí, todo. a mí no me gusta. Y el no sexo tú una de los primeros días también. A, mí, a no mí no me Porque tuve todo. Y que apaga la luz, mentira. Y eso. O sea, pero, o sea, cuando uno está es, exacto, cuando uno tenía 18. No o sea, eres la, la que todavía. llega y prende no. todas las luces. ¿Cómo sé? Tú prende todas las luces para que tenga un estadio. claro. Yo quiero ver. No la prendo porque hay que dim the light para que sea romántico. Para, para que, que sea, sea como tenue, una luz exacto, tenue. Exacto y un poco de música. Yeah, where are you from? New Jersey. Born and raised in the no, United States. Okay. Why are you speaking English Coño, a a I can ta... speak too. No, pero usted también. Yes, I, I, oh went shit, oh I went to shit, school in Balengu. Long Island. <laughs> well, well, we can go ahead and do this in English. I we can flip it, it right? It. No. <laughs> no. Vamos a entender. Vamos, chano, vamos a echar. Mi gente, y entonces, ya por último, ¿de qué tú te arrepientes? O sea, la decisión borracha no, pero de, de todas las cosas que tú has hecho íntimamente, ¿hay algo de lo que tú te arrepientes? Que tú... Diga mierda, yo no debí de hacer eso. No te arrepientes de nada. Es que eso es gusto. ¿Cómo tú te vas a arrepentir y estás sintiendo placer? Eso es como que lógico. No, no, porque aunque a veces, sea una mala decisión, de tú lo nada. gozaste. Oye, ¿qué y Lo que pasa, te, lo que pasa, te pasa te es que una vez como mujer toma decisiones con la cuca. Entonces, cuando tú tomas decisiones con la cuca y después tú no te o, puedes entregar a la persona equivocada, entregas solo eh. muy rápido a un tigre y tú dices coño no, tienes que esperar más al final tenés... uno se lo goza como quiera no es el arrepentimiento de no debía hacerlo sino como que mierda, la debí tomarme mi tiempo tiempo exactamente no es que no quería dárselo fue que el alcohol me hizo porque algunas veces tú se lo das prematuramente y después tú te enteras de cosas que no te gustan Entonces dices coño este tipo no se lo merecía y eso sí quilla cuando tú se lo das un tigre y no mira, se lo mira y no se lo merecía <laughs> que no tipo se merece y yeah. le digo, no te vuelves a montar en esta Jeep esta más nunca, te fuiste. Porque a su diste, ya que le importa. No, Pero no se vuelve a montar. Ellos se fueron. Y no hay forma nah. de tú derraparte. Después el que el... ya te lo metí. Que <risa> te <risa> no, no hay forma, si ya te <laughs> lo decía, Por live, ya te lo metí. Pero lo sufren igual. ¿Tú crees? Amor, lo sufren. Pero te lo metí. es así. Algún hombre ha llorado por eso. Y mujeres también. ¿Y cómo tú te sientes? Cuando yo tenía tú... una mujer que fue de Queens. Yo viviendo en Long Island. Ella vino de Queens manejando a Long Island llorando el culo mío. Que haber terminado conmigo era la peor decisión que ella había tomado en su vida. Y yo, bueno, te jodiste. ¿Y tú te sientes así como Superman? como Sí, me como sube me el ego a a pila. Toma, ¿qué coño, me, me sube, vale. me sube wow. el ego pila. ¿Pero ¿tú sabes, <laughs> lo que, tú sabes qué es lo que me sube el ego? Que a mí me pasa mucho que la, las personas siempre vuelven. Y yeah, es porque yo, cuando yo tengo una relación, yo siempre lo doy todo y yo siempre me porto bien. Y es para eso mismo, para que tú no tengas nada malo que decir de mí y tú vuelvas para atrás dándote cuenta de lo que perdiste. Mm. Yo siempre he sido de One de Garaway con todo el mundo Ay, y a mí me encanta piri, ser piri. esa perra. <laughs> claro que sí. Claro, mi amor, la mayoría, claro. Yo yo tenía la mayoría, yo, yo tenía humilde, oye, qué humilde, todito, eh? mi amor. Ellos ponen bachata y se sientan ahí en el medio de la Yo la la tenía la Santana llorar. tirándome piedra en la ventana. ¿Quién? ¿A quién? Para que esté claro. Pero el de la peluquería. Uh -huh. Uh -huh. No. ¿Tú fuiste mujer de Santana? Ay, de. Éramos. ¡Ay, mi amor! Ya desacatado ese tema. Ah, pues es verdad que. Pero eso dejó, fue antes de desacatar. Después que yo lo voté, ahí fue que se desacató. Como me imagino que fue porque lo votaste que claro. se desacató. Ay, entonces tú lo certificaste <laughs> como lloraculo. Sí. Ella lo certificó como lloraculo y como fuckboy. Porque uh, ahora él no sirve. Yeah, he's a fuckboy, definitely. Oh, my. ¿Y, y tú? ¿Te voy a mujer a llorar por ti? Ay, porque, y como con esa paciencia, sí. que yo no la imagino Era okay. como poniendo un ejemplo. Mira, a ti yo te veo quemando hasta, hasta, hasta un se patio. Se tatuaron mi nombre creyendo que yo iba a volver. Yo dije, mi amor, la que <laughs> más <laughs> más <laughs> Quémate con una plancha, manito. <laughs> te tatuaste? ¿El nombre? ¿El nombre? No el nombre. Pero me tatué, me hice dos tatuajes. ¿Dos? No dos, uno. dos, dos. ¿De Ay, dos personas abusadora. diferentes? No, de la misma pensando que, que el primero no era suficiente con la no no eh con la que tú estás ahora no Ay. pero por qué dos no tatuajes el primero no fue suficiente y después dice que no le dio el gol por eso uno tiene que tener amigas te no, que, que te aconsejen y te digan no que, lo hagas no lo hagan si te esa blanca te desbaratan una silla porque, porque yo no lo hice ni siquiera la relación es yo pues lo hice antes. yo lo hice manteniendo contacto cero fue ¿Qué? O sea, pero por, ¿por qué dos sense. tatuajes no el primero okay ya lo tiene no volviendo se puede enseñar yo lo quiero ver exacto Ay, Ay, pero qué, Ay, qué linda. Dos tatuajes en los dos ovarios. Este no porque... en los dos ovarios, por si acaso. Ah. ¿Y Ay, qué Dios significa Dios más mío? o menos? Tan bonito. No sí, sé sí, qué dicen, pero, sí. pero eh, se no, ven bonitos. Es ven que como fueron small tattoos mm. Pero te eh, que quedan lindos. Uno dice que le lindo. La ecuación de Dirac. Mm -hmm. Después lo buscan y el otro dice, "Let me tell you and you will feel just a little bit of everything you deserve." Yo me le esa a no, así veo. <laughs> Poeta, y ella muchacha. sabe que tú te hiciste eso por ella. Sí, después con el tiempo hablamos y yo le, le se lo mostré. Tú sabes que. O sea, yo... una fue primero y otra fue después. ¿Y yo qué no te se dijo? Porque eso? yo te lo hubiera dado. Tú otra sabes vez? que yo tengo un pana. <risa> <risa> ah, te lo dio <laughs> de nuevo después de eso. No, ya se fue. La, la, la está sola me... Tú la, tú la, está metiendo. Eh, tú la, eh, la estás metiendo. Ay, la verdad, madre, que tú tienes mira, novia no, mira, perdón, cuando no pasó. Ay, qué linda. Tú sabes que. Un chico me llevó a hacerme un tatuaje, ¿verdad? Mm. Entonces... Pero él eh, pagátelo. Yo le dije que yo me quería hacer un tatuaje. Ah, okay. ¿verdad? <laughs> Entonces él me llevó a hacerme un tatuaje. <risa> <risa> Entonces él me llevó... No, no, está por aquí. Entonces a él le gusta hacerlo de ladito. Entonces Yelico. yo escogí el lado que a él le gusta. ¡Ay, qué Para tierna. cada vez que él me pusiera de ese lado, él viera el tatuaje oh. que él pagó. ¡Qué ¡Qué, qué, <laughs> pues es que mal, qué inteligente! Demasiado linda, demasiado. Ay, yo decía, mi gente, um, vamos a despedir esto con un mensajito a todas esas mujeres que están ahora mismo haciendo su diligencia en los medios de comunicación. Que se, quieren, que se quieren pintar de que son las mejores comunicadoras y por atrás están cobrando su chelito y haciendo su diligencia dando esa nalga. Asuman su cuerería. Eso no es nada. ¿A te dice A todita, a todita, a todita la que han pasado por Telemicro. Ay, mi todita madre. Todita la que están en el edificio rojo. Ay, mi son... madre. Eso se han reformado todita. Ay, mi madre. Rescatado. A lo foco que tiene eso. Ay, a mí mi... no me importa. Son toas. No, que hagan lo que quieran. Ahí, ahí hay un niño que ni siquiera se parece a su papá. Ten cuidado, muchacha, ah, que no podemos decir... hablar ya. de eso. Ya, ya, Vamos a adoptar la frase de Angelina. Que sigan haciendo su diligencia, no, que por po lo menos le pongan un, un precio a, a, y que se valoren lo de ellos. Eso tiene que ser claro. precio pero potable. ¿Cuál es el precio potable de un.? De la comunicación. No, no, no. De eso, ajá, de que cuál es el precio potable que Ellas esa mujer cobran es que caro, cobrar? mi amor. Pero espérate, Yo creo Gigi. que mínimo ya cobran mil dólares? Ella cobran cobra más de 500. Porque las que las alta gama venezolana te cobran de 300 a 500. O sea que si tú eres comunicador y tú dólares ese mínimo, rango, sí. claro, mínimo mil dólares, mil doscientos. Que sigan haciendo polvo. su diligencia, peor es si tú lo das gratis. Sí, pero sí. que asuman su porque que, a mí lo que me que, que lo acepten es que, a la que, a la, que lo acepten para que lo asumen vienen y le dicen cuero en la cara pero tú no puedes hablarme a mí de cuero a cuero tú no me puedes venir a de mí esa va tú que hay niveles sí hay niveles pero al final están Todita. bueno y con estas sabias palabras eh, de, de la Gigi y la reina Eve <laughs> nos vamos a despedir usted eh. Que está viendo este video, por favor, deje su comentario de su experiencia. Y si esas cotizaciones que hicieron estas mujeres también, déjenlo ahí su sí, comentario, yo, por yo favor. Quiero saber si estoy correcta en eso. Hasta esto. aquí el Royal Rambo, mujeres. Muchas gracias por venir. Gracias.